Muchas bendiciones, hermanos católicos y amigos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y gracias por escucharnos por este canal Defiende tu Fe Católico. Mi nombre es Oscar. Un saludo para todos ustedes y gracias por su apoyo. También recordándote que puedas suscribirte a nuestro canal. Y los que aún no lo han hecho, los invito a que lo hagan. También dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar y así muchas personas verán y es una manera de poder evangelizar. Bueno, los invito a que hagamos esta oración y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hermanos y amigos, estamos con otro tema más. Les dejo el video y deja tus comentarios. Por los papas se ha venido cumpliendo exactamente desde ese año, desde el 1958, tal como lo dijo la Santísima Virgen María, por una razón lamentable, porque el mundo no le quiso creer. Y las grandes profecías como Fátima, Garabandal, Medjugorje, los mensajes a ese gran santo padre que es el padre Gobi, nadie le creyó, nadie. Y han sido divulgados, dichos, le han dicho mil veces al mundo, nadie ha creído en los mensajes, nadie. Nadie ha creído en lo que Dios ha dicho. Nadie ha creído en ese poder de Dios y nadie ha creído en la Santísima Virgen María en lo que ella ha dicho. Y se ha cumplido exactamente, exactamente lo que ella dijo. Y sin embargo el mundo sigue incrédulo. Todo lo que ha pasado, guerras, violencia, masacres, derrumbes naturales, catástrofes aéreas, la Santísima Virgen lo ha venido diciendo desde hace días, va a pasar esto, oren, nadie ora y pasa. Ella dice, la única manera que no pasen esas cosas es que la gente se convierta y cambie su vida hacia Dios porque está cerca el día del Señor. Y en todos los últimos mensajes de María, los últimos, todos han dicho, está cerca el día del Señor. Está cerca el día del Señor. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero sí se nos ha anunciado que está cerca. No sabemos ni la fecha, ni el día, ni la hora, porque eso ni lo sabe los ángeles, lo sabe el Padre Celestial. Pero sí, la Santísima Virgen y nuestro Señor en los mensajes, está cerca el reino de Dios. Eso no es para ponerlo uno triste ni pensativo, sino para uno decir, bueno, yo tengo que amar a Dios,
No me puede coger la tarde. Puede ser que el Señor no llegue mientras que esté vivo, pero de todas maneras me voy a morir. Y si me coge la muerte sin estar preparado, como Dios quiere, ¿qué va a hacer de mí? Escuchamos todos este mensaje, cubiertos bajo el vientre purísimo de la Santísima Virgen. Leo el mensaje textualmente, si hago alguna alusión es para explicarles a qué se refiere, porque hay expresiones que utiliza la Santísima Virgen María que no las entiende uno, solo se entienden en la oración. Entonces, si paro en algún momento, hago un paréntesis y les explico a qué se refiere exactamente. Dice, mensaje de la Salette, se lo reveló a una gran santa que se llama Melania. Dice, los sacerdotes, ministros de mi hijo por su mala vida, por sus irreverencias, por su impiedad en la celebración de los santos misterios, en el amor a los santos sacramentos, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impurezas. Sí, claman venganza, y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Maldición a los sacerdotes y a las personas consagradas a Dios, que con sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman venganza al cielo y piden venganza, y ésta se halla suspendida sobre sus cabezas, porque nadie implora ya misericordia y perdón para el pueblo. Nadie vive en santidad para el pueblo, y los pastores se han convertido en discípulos del mal, porque no hay ya almas generosas, no hay ya personas dignas de ofrecer la víctima inmaculada al Eterno en favor del mundo, la Santísima Eucaristía. Dios va a herir de un modo como no hay ejemplo. Desventurados los habitantes de la tierra. Dios va a agotar su cólera y nadie podrá sustraerse de tantos males reunidos. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios, han desdeñado la oración y la penitencia, y el demonio les ha ofuscado la inteligencia. Se han transformado en estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la vieja serpiente, el diablo Satanás, sembrar la división entre los reinantes, entre todos los gobernantes de los pueblos, entre las sociedades y todas las familias. Se padecerán males físicos y morales. Dios abandonará a los hombres a sí mismos por su orgullo y soberbia, y enviará castigos que se sucederán durante más de 35 años. La sociedad está en vísperas de los más terribles azotes y de los más grandes acontecimientos. Se debe aguardar a ser gobernados por una vara de hierro y beber el cáliz de la cólera de Dios. Que el vicario de mi Hijo, el soberano, el sumo pontífice, no salga de Roma. Está hablando del Papa Pío IX, 1859. Pero que sea firme y generoso, que luche con las armas de la fe y del amor, yo estaré con él. Que los papas y obispos desconfíen de los gobernantes. Doble es el corazón de los que gobiernan la tierra. Y cuanto más quieran elevarse, y cuanto más quieran ser grandes, Dios no tardará en abandonarlos. ¡Ay de los obispos y sacerdotes que crean que los gobernantes les pueden dar bienaventuranzas! Ellos serán azotados por la cólera de Dios. Los gobernantes son águilas que quieren elevarse constantemente y caerán sobre la espada de la cual querían servirse para gobernar a los pueblos. Italia será castigada por su ambición de sacudir el yugo del Señor de los señores. También será entregada a la guerra. La sangre correrá por todas partes. Las iglesias serán cerradas o profanadas. Los sacerdotes religiosos serán expulsados. Se les hará morir de una muerte cruel. Muchos abandonarán la fe, y grande será el número de sacerdotes y religiosos que se apartarán de la verdadera religión, y entre ellos también habrá obispos. Que el Papa esté en guardia contra los hacedores de milagros,
contra los falsos profetas, contra la falsedad de los falsos pastores, contra los sectas, porque ha llegado el tiempo en que los prodigios más estupendos tendrán lugar sobre la tierra y en los aires. Pocos serán los sacerdotes fieles al Señor, a los cuales el Señor les concederá dones especiales para liberar y salvar a las almas que quieren encontrar su poder. En el año 1864, Lucifer y un gran número de demonios serán soltados desde el infierno. Poco a poco irán aboliendo la fe, hasta en las personas consagradas a Dios. Los demonios las cegarán de tal modo que, salvo el caso de una gracia particular, esos consagrados tomarán el espíritu de esos malos ángeles y serán influenciados por los demonios. Muchas casas religiosas perderán totalmente la fe y perderán a muchas almas que acuden a ellos. Abundarán los malos libros sobre la tierra y los espíritus de las tinieblas difundirán por todas partes un relajamiento universal para todo lo que se relacione con el servicio a Dios. Adquirirán un enorme poder sobre la naturaleza. Habrá iglesias al servicio de esos espíritus malos y hasta sacerdotes consagrados al demonio, porque ellos no serán guiados por el buen espíritu del Evangelio, que es la humildad, el amor, el celo por la gloria de Dios. Se hará resucitar a muertos y a justos, es decir, que esos muertos tomarán la imagen de las almas justas que habían vivido sobre la tierra para seducir mejor a los hombres. Esos presuntos muertos resucitados, que no serán más que otras tantas imágenes del demonio, predicarán otro evangelio contrario al de Jesús, negando la existencia del cielo, del purgatorio y del infierno. Todas esas almas aparecerán como unidas a sus cuerpos. Habrá extraordinarios prodigios en todos los lugares, porque la verdadera fe se ha apagado y la falsa luz ilumina al mundo. ¡Ay de los obispos de la iglesia que solo se hayan ocupado de acumular riquezas, de salvaguardar su autoridad y de dominar con soberbia y con orgullo! El vicario de mi hijo, su santidad el Papa, tendrá mucho que sufrir, porque durante un tiempo la iglesia será víctima de grandes persecuciones. Será ese el tiempo de las tinieblas. La iglesia pasará por una horrorosa crisis. Olvidada la fe en Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo, creerá en su propio Dios y será superior a los demás. Los poderes civiles eclesiásticos serán abolidos y pisoteados todo orden y toda justicia. No se verán más que homicidios, odio, envidia, mentira y discordia. Los pueblos serán divididos y todos buscarán su propio provecho. Nadie amará la patria y nadie querrá vivir en familia. Los hogares serán destruidos, los niños serán mal formados, los jóvenes serán guiados por la lujuria y el desenfreno. El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Los malvados atentarán muchas veces contra su vida sin poder hacerle daño, pero ni él ni su sucesor verán el triunfo de la Iglesia de Dios. Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo designio, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para dar lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo, a la masonería, a la brujería y toda clase de vicios. En el año 1865 se verá la abominación en los lugares santos. En los conventos las flores de la iglesia estarán corrompidas y el demonio se erigirá como rey de los corazones. Que los que se hallan a las cabezas de las comunidades religiosas presten atención a las personas que van a recibir, porque el demonio empleará toda su malicia para introducir en las órdenes sagradas a personas entregadas al pecado. Y los desórdenes y la pasión por los placeres carnales serán difundidos en toda la tierra. Francia, Italia, España e Inglaterra
entrarán en guerra. La sangre correrá por las calles. Luchará el uno contra el otro. Y habrá una guerra general que será espantosa. Por un tiempo Dios se olvidará de Francia y de Italia, porque el Evangelio de Jesucristo ya no lo viven en esos países. Los malvados desplegarán toda su malicia, hasta en las casas habrá muertes y matanzas. Al primer golpe de su espada mortífera, las montañas y la tierra, todas se estremecerán de espanto, porque los desórdenes y los crímenes de los hombres traspasan la bóveda del cielo. Horror en la tierra. París será incendiada, Marsella engullida. Muchas grandes ciudades del mundo serán sacudidas y sepultadas por grandes terremotos. Se creerá que todo está perdido. No se verá más que homicidios, odio, rencores, muertes. No se irá más que rumor de armas y de blasfemias a Dios. Los justos sufrirán mucho. Sus oraciones, su penitencia, sus lágrimas subirán hasta el cielo. Y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia, y buscará mi ayuda y mi intercesión. Entonces, por un acto de la misericordia de Dios para con los santos, Jesucristo ordenará a sus ángeles que den muerte a todos sus enemigos. De pronto los perseguidores de la iglesia de Jesucristo y todos los pecadores perecerán, y la tierra quedará como en un desierto. Entonces se hará la paz, la reconciliación con Dios y con los hombres. Jesucristo será servido y adorado y glorificado. En todas partes florecerá la caridad. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia, que a su vez será fuerte, humilde, piadosa, pobre, solícita e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado por todas partes y los progresos de la fe serán grandes, porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo, porque los hombres vivirán en el temor de Dios. Pero esta paz entre los hombres no será larga. 25 años de abundantes cosechas les harán olvidar que los pecados son la causa de todas las penas que caen sobre la tierra. Un precursor del anticristo, con sus tropas de muchas naciones, combatirá contra el verdadero Cristo, el único Salvador del mundo. Derramará mucha sangre y querrá destruir el culto a Dios para hacerse contemplar como un Dios. Cuidaos de las sectas, que son obra del demonio. Ha sido una de las invenciones más poderosas para destruir la fe de la gente. Pobres mis hijos caídos en las sectas, porque también el brazo del Señor los castigará al haber abandonado la verdadera fe. La tierra será azotada por toda clase de plagas, aparte de la peste y el hambre, que serán generales. Habrá guerras hasta la definitiva, que entonces será hecha por los 10 reyes del anticristo, 10 gobernantes del mal, todos los cuales tendrán un mismo propósito y serán los únicos que gobernarán el mundo. Antes de que esto ocurra, habrá una especie de falsa paz en el mundo. No se pensará más que en diversiones. Los malos se entregarán a toda suerte de pecados, pero los hijos de la Santa Iglesia, los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores, crecerán en el amor de Dios. Reuniré un gran ejército en los últimos tiempos de una fe verdadera, en las cuales obraré grandemente y en las virtudes que me son queridas. Dichosas las almas humildes, conducidas por el Espíritu Santo. Yo combatiré con ellos hasta que llegue a la plenitud de la edad. La naturaleza clama venganza contra los hombres, porque el hombre ha violentado la naturaleza y se estremece de espanto a lo que le espera, lo que debe ocurrir en la tierra manchada de crímenes. La sangre derramada en los suelos del mundo será la naturaleza pidiendo venganza al cielo, porque también es criatura del Señor. Temblad tierra, y vosotros que hacéis profesión de servir a Jesucristo y que íntimamente os adoráis a vosotros mismos. Temblad, pues el Señor va a entregaros en manos de su enemigo, porque los lugares santos han sido corrompidos y muchos seminarios y conventos ya no son casa de Dios, sino establos de Asmodeo, el demonio,
y todos sus demonios. Será en esa época que nacerá el anticristo, de una religiosa hebrea y una falsa virgen que tendrá tacto con el demonio, señora de la impureza. Su padre será un obispo. Al nacer vomitará blasfemias y tendrá dientes. En una palabra, será el diablo encarnado. Lanzará gritos horripilantes. Hará prodigios. Solo se nutrirá de impurezas. Tendrá hermanos que, aunque no sean como él, demonios encarnados, serán hijos del mal. A los 12 años se hará admirar por las valientes victorias que obtendrán. Muy pronto cada uno de ellos estará a la cabeza de los ejércitos, asistidos por legiones del infierno. Las estaciones serán alteradas. La tierra no producirá más que malos frutos. Los tiempos serán cambiados. Los astros perderán el ritmo de sus movimientos. El clima variará en todo el mundo de una manera intempestuosa. Y la luna solo reflejará una claridad rojiza. El agua y el fuego darán al globo terráqueo movimientos convulsivos y horribles temblores que harán desaparecer montañas y ciudades. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Los demonios del aire y el anticristo harán grandes prodigios sobre la tierra y en los aires, y los hombres serán más perversos y malos cada día. Dios cuidará de sus fieles servidores y de los hombres de buena voluntad. El evangelio será predicado por todas partes. Todos los pueblos y todas las naciones tendrán conocimiento de la verdad. Yo dirijo un llamado urgente a la tierra. Yo llamo a los verdaderos discípulos del Dios vivo y reinante en los cielos. Llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único salvador del mundo. Llamo a mis hijos, a mis devotos, a los que se han dado a mí para que yo les lleve a mi divino Hijo, a los que llevo en mis brazos, a los que han vivido en mi espíritu. En fin, llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, a los fieles discípulos de Jesucristo, a los que han vivido con desprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en el silencio, en la oración, en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Es tiempo, ya que ellos salgan y vengan a iluminar la tierra, y demostraos como mis más amados hijos. Yo estoy con vosotros, vuestra madre os protege, que vuestro celo os haga como hambrientos de la gloria del amor de Jesucristo. Hijos, combatid, vosotros sois los hijos de la luz, aunque pocos en número, porque aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. La iglesia será eclipsada, casi nadie creerá en la fe de la iglesia. Los sacerdotes serán denunciados, los obispos serán manchados, el mundo no creerá en la iglesia y se consternará. Pero he aquí que estarán Enoc y Elías, pleno del Espíritu Santo. Ellos predicarán con la fuerza de Dios y muchas almas serán consoladas. Ellos harán grandes progresos por la virtud del Espíritu Santo y condenarán los errores diabólicos del anticristo. Desdichados los habitantes de la tierra. Habrá guerras sangrientas y miserias, pestes y enfermedades contagiosas. Habrá granizadas, matarán a los animales. Habrán animales venenosos que contaminarán el ambiente. Truenos sacudirán ciudades, terremotos sepultarán países. Se escucharán voces en los aires. Los hombres golpearán sus cabezas contra las murallas. Muchos querrán morir de espanto, y esta por su parte, que es la muerte, será su tormento. La sangre correrá por todas partes. ¿Quién podrá vencer? Si Dios no abrevia el tiempo de la prueba, Dios terminará por acceder, porque grande es su misericordia ante la sangre, las lágrimas y las súplicas de los santos. Enoc y Elías serán condenados a muerte. Roma pagana desaparecerá. El fuego celeste caerá y consumirá tres ciudades.
Todo el universo será presa del terror y muchos se dejarán seducir porque no han adorado al verdadero Cristo que vive entre ellos. Es el momento, el sol se oscurecerá, solo la fe subsistirá. Ha llegado la hora, el abismo se abre, he aquí el rey de los reyes de las tinieblas, he aquí la bestia, el demonio con sus vallas diciéndose el salvador del mundo. Todos los pecadores se postran ante la bestia y están atados al poder de los pecados, que son demonios, que los atan y no los quieren liberar, porque no hay quienes se encarguen de mis hijos. Se remontará soberbio por sobre los aires para llegar al cielo. Será ahogado por el aliento de San Miguel Arcángel. Se precipitará y la tierra que habrá estado 3 días en evoluciones abrirá su seno en llamas. Será sumido para siempre con los suyos en los abismos eternos del infierno. Entonces el agua y el fuego purificarán la tierra, consumirán todas las obras del orgullo de los hombres y todo será renovado. Dios por fin será servido y glorificado. Amén. Amén. Esta profecía, que es la profecía madre de todas las profecías, coincide perfectamente con la profecía del Santo Padre Pío, dada en el año 1950 y en el 1958, exactamente. Coincide exactamente con la profecía dada por el Señor a Ana Catalina Emmerich, una de las grandes santas del siglo pasado. Coincide exactamente con las visiones de muchos santos, como el Santo Padre Pío, como el Santo Cura de Ars, aún con San Martín de Porres y otros santos. ¿Esto le da miedo a usted? No. ¿Esto le espavienta? No. Esto le tiene que dar fuerza para uno decir, bueno, me comprometo con Dios, o cambio mi vida, o voy a seguir con Dios. Hoy te creo y mañana no te creo. Yo soy muy pecador, pero cuando estoy en la iglesia, ahí sí soy santo. Como le digo yo a los borrachos, o usted deja de tomar radicalmente, o se muere borracho y se va para el infierno. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar a otras personas y activa la campanita de notificaciones. Deja tus comentarios y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.